Hola amigos de Al Límite, mi nombre es Verónica Faría y qué buena manera de comenzar el fin de semana que con nosotros, porque no pasamos fronteras ni continentes, nosotros siempre estamos al límite. Y amigos, se nos vienen muy buenos conciertos mañana, 8 y más, Raulín Rosendo, Kecha, ¿qué más? Y todo eso usted lo puede conseguir en nuestra página www.alimite.tv. Y les cuento que nuestras cámaras estuvieron en el concierto de Julieta Venegas y también tuvimos la oportunidad de hablar con ella del nuevo álbum Otra Cosa. Veamos. La compositora y cantante mexicana Julieta Venegas ofreció el pasado martes 16 de agosto en el Arvada Center un recital de las canciones de su último disco Otra Cosa, mezcladas con sus éxitos como Lento, Andar Conmigo, Me Voy y Limón y Sal. Venegas se ganó rápidamente a la audiencia con una versión acústica de Limón y Sal, uno de sus éxitos más conocidos, y demostrando sus dotes con los instrumentos, alternando el piano, la guitarra y el acordeón. Amores platónicos, Bien o Mal, Otra Cosa o Ya Conocerán, son algunos de los éxitos que entonó Venegas, quien ha asegurado estar convencida de que, aunque hay gente que opina que en la música está todo dicho, cada vez que entonas una canción para alguien es siempre original. Al terminar el concierto tuvimos la oportunidad de hablar con ella y esto fue lo que nos dijo. Pues el disco salió ya el año pasado y es un disco que pues me inspiré mucho en la vida y en el amor en todas sus formas, así que bueno, está divertido. Mira, y ahora que tienes una hija, ¿cómo manejas ser tu carrera de cantante con ser madre? Como puedo, como todas las madres. Y por último, ¿le puedes enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo? Claro que sí, un besote a todo Denver y a todo Colorado y qué gusto volver. Gracias. El concierto de Julieta Venegas estuvo buenísimo. Todo el equipo de Al Límite y mi persona disfrutamos el mismo, además de sus fans. Y bueno, hace días yo estaba buscando información en el directorio de Denver sobre un museo y encontré todo. Así que si tú necesitas algo, visítalo. También quiero recordarles que mañana se presenta 8 y más y tenemos 6 tickets para regalar. Si tú te lo quieres ganar, entra a nuestra página de Facebook y allí nosotros seleccionaremos los futuros ganadores. Y les quiero hablar un poquito más de 8 y más. Ellos fueron ex integrantes de Celia Cruz, Tito Puentes, así que mañana el concierto de 8 y más no te lo puedes perder. Ahora me voy con lo nuevo en la música. El cantante mexicano Pepe Aguilar sorprendió a más de 8.500 seguidores que asistieron a su show en el Auditorio Telmex, al llamar al escenario a su hija Ángela para que hiciera su debut y seguir así la casta de los Aguilar en el mundo artístico. El zacatecano señaló a su público que así como él y su hermano fueron explotados por sus padres desde muy pequeños, al trabajar en los escenarios había llegado la hora de su desquite, al dar el arranque formal de su hija como cantante. Al parecer, todo mundo ama a Pitbull, al menos todos quieren trabajar con él, pero Lindsay Lohan no es una de esas personas. De acuerdo con medios electrónicos, la problemática actriz está enojada con el rapero porque este la difama en una de sus canciones. Según un portal internacional en la red, la protagonista de Mean Girls declaró que en el tema Give Me Everything la menciona de forma despectiva, dañando su aparente buena imagen. Y esto es todo en lo nuevo en la música.
Amigos, y si usted está pensando en visitar a un médico, pero le da miedo porque piensa que no hablarán en su idioma, pues la clínica de Denver es perfecta para usted. Usted se sentirá mal, pero les garantizo que cuando salgan, se sentirán mucho mejor. También les quiero recordar que si no le da tiempo de vernos por su televisor, ya estamos Ustream. Así que no se lo puede perder porque venimos con todo. También quiero recordarles que mañana 8 y más. Y también se nos viene Raulín Rosendo muy fuerte la próxima semana. Y en estos momentos me voy con Roberto Martínez en Saboreando la Noticia. ¿Cómo crees que afecte lo ocurrido afuera del estadio en Torreón, Coahuila, al fútbol? Sí, esa fue una de las preguntas en el foro cibernético del diario mexicano El Universal, un día después de la balacera que provocó el pánico entre jugadores y aficionados en el interior del Estadio Corona y, aparentemente lo más grave del asunto, la suspensión del partido Santos Monarcas. ¿Al fútbol? ¿Acaso es eso lo que nos preocupa a los mexicanos? ¿Cómo la violencia e inseguridad que reina en el país afecta al fútbol? Pues fíjese que a lo mejor dentro de lo que cabe, lo del sábado termina siendo una bendición para el país, ya que al también verse afectado lo que obviamente es una religión para nuestra gente, quizá el pueblo finalmente haga algo para ponerle un hasta aquí a lo que está ocurriendo en México. ¿Pero qué es lo que el pueblo podría hacer? ¿Denunciar a los malos de la película? Nadie se atreve por temor al abominable castigo que enfrentan los que andan de valientes. Convencer a la gente de no involucrarse en el oscuro mundo de las drogas parece tampoco dar resultados. Mire, nuestra querida nación está al borde del caos y al ver que nadie parece tener más ideas de lo que la gente podría hacer, me atrevo a hacer la siguiente sugerencia. Controlar el índice de natalidad. Estoy convencido de que la raíz del problema es que las familias mexicanas hemos y seguimos teniendo más hijos de los que debemos tener. Y que conste que este problema no tiene nada que ver con el estatus social o el poder adquisitivo de la gente. Dentro de la sociedad mexicana, tanto ricos como pobres son culpables. No podemos generalizar, pero simple y sencillamente yo lo veo de esta manera. La familia pobre que tiene 6, 7 u 8 hijos los destina, por todas las desventajas que enfrenta por su condición de pobre, a delinquir, a meterse a pandillas y quedar a un paso de convertirse en miembros del crimen organizado. Obviamente el problema es mucho más complejo, pero ¿por qué no analizarlo desde este ángulo? Sé que nada tiene que ver el fútbol con la planeación familiar. Pero si el fútbol se ve afectado por la violencia y la violencia la provoca en parte la sobrepoblación de nuestro país, habría que encontrar la manera de hacerle ver al pueblo que entre menos hijos tenga, menos probabilidades de que se vuelva a suspender su partido de fútbol, ¿no cree? Ahí se lo dejo. Muchas gracias, Roberto, siempre con tus controversias. Y mañana, 8 y más, así que no te lo puedes perder. Entra a nuestro Facebook para ganarte entradas. En estos momentos nos vamos al primer corte comercial, pero ya venimos con más de Al Límite. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Yeah, well, this is Kimani Morales speaking to you, and right now you're tuned in to Unlimited. Keep it locked, right here. One love. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas. Ajá.
Y amigos, ya estamos de vuelta con más de Al Límite. Y si usted está necesitando de algún tipo de servicio como salón de belleza, manicure, pedicure, un spa, en el directorio de Denver podrá encontrar todo tipo de información. También, si usted se siente un poquito mal y quiere visitar una clínica, la clínica de Denver es perfecta para usted. Y en el Western Stock Show se presentó la invasión del corrido. Bueno, eso fue un evento grandísimo que ocurrió aquí en Denver y nuestras cámaras estuvieron allí. Veamos. Denver sufrió una invasión de música gracias a la productora Vive Entertainment, quienes trajeron en su gira de la invasión de corrido a Enigma Norteño, Roberto Tapia, Darelles de la Sierra y Voz de Mando. Enigma Norteño llegó estrenando un éxito que está siendo muy solicitada por las radioescuchas. Amor de Cuatro Paredes, al interpretarla sobre el escenario, la audiencia se hizo sentir. Es la primera vez que estamos aquí en Denver, Colorado, y la verdad que estamos bien impresionados, compa Kirri, porque fue algo que no nos esperábamos. Como era la primera vez, pensamos que apenas iban a corear alguna que otra canción, pero desde que salimos de la presentación, que se escuchó Amor de Cuatro Paredes, la gente como loca. Entonces estamos muy, muy felices por otra plaza más visitada, logrando un éxito. Darelles de la Sierra, como siempre, muy querido por los residentes de Colorado, una vez más trajo su arsenal de candentes letras acompañados de su inseparable acordeón que conjuntamente con el baile daban un espectáculo visual al gusto de las féminas. La economía es la que está un poco débil, pero igual hay que adaptarnos a la situación y entender al público y entender al momento y a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Más que nada. La banda revelación del 2011, Voz de Mando, que por cierto son muy jóvenes, pero se consideran gente de arranque. Como lo dice una de sus grandes éxitos, vestían muy elegantes, dispuestos a entretener con su buena música y dejar a la audiencia con la mente en blanco. Ese es un tema que nos dio a conocer, nos sacó del anonimato. Ese fue nuestro primer hit por los medios sociales y radial. Se llegó hasta el número 2 a nivel nacional para un grupo que teníamos en ese entonces. Teníamos, cuando ya fue radial, teníamos como 6 meses de formados. Entonces, para nosotros eso fue algo muy bonito. Y por último, Roberto Tapia, quien está en su plena promoción de su nuevo álbum, subió al escenario radiando energía. Temas como Caminos Diferentes, El Niño de la Tuna, Desilusión, fueron algunos de sus éxitos, que mayormente la audiencia fue cómplice al interpretar. Bueno, agradezco a quien haya dicho que somos la sensación del momento, como tú lo dices. Y obviamente sí, es una responsabilidad y lo tomamos como tal, ¿no? Con mucha humildad, como te lo dije anteriormente. Pues hacemos lo que hasta ahorita, bendito Dios, hemos estado haciendo, que a la gente le gusta, que es la música, y siempre portarnos bien con nuestro público. Voy a cantar un corrido. Es que no puede ser que el productor, él entre grabando mientras que yo estoy disfrutando de la canción norteña. Bueno, y ahora voy a relajarme porque estaba, tú sabes, muy emocionada cantando. Y les recuerdo que la clínica de Denver tiene una nueva sucursal y ahora se encuentra en el interior de Walmart en la 5650 South Chambers Road y el teléfono es el 303-693-1042. Recuerden, 303-693-1042. Y para los amantes del tecno se nos viene Skylab 8, bueno, 8 y más es mañana, Kesha, la banda Los Recodos, y para más información puedes entrar a nuestra página web www.alimite.tv. Y ahora yo me voy con el top 10 del Monitor Latino. Si quieres darte a conocer en el mundo de la música, hazte miembro de monitorlatino.com. Y ya entramos de lleno a los top 10 de la música pop en los Estados Unidos. En la posición número 10, Maná, Lluvia al corazón. Lluvia de esperanza, lluvia al corazón. En la posición número 9, Chino y Nacho, Niña Bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. En la posición número 8, Enrique Iglesias, Tonight. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on.
En la posición número 7, Don Omar, Danza Kuduro. En la posición número 6, Romeo Santos, You. En la posición número 5, Maná, Amor Clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. En la posición número 4, Prince Royce, Corazón sin cara. No tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor. En la posición número 3, Alejandra Guzmán, Día de Suerte. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. En la posición número 2, Pitbull, Give Me Everything. Grab somebody sexy, tell them hey. Posición número 1, Don Omar, Tabú. No te olvides sintonizar la próxima semana los top 10 de la música tropical en los Estados Unidos, gracias a monitorlatino.com. Del Monitor Latino con muy buena música. Y si usted está buscando algún tipo de información, les recuerdo que el directorio de Denver tiene de todo. Y la clínica de Denver tiene una nueva sucursal y ahora se encuentra en el interior de Walmart en la 5650 South Chambers Road y el teléfono es el 303-693-1042. Recuerden, 303-693-1042. Amigos, y ahora les cuento que hay un lugar en Denver que abrió que está revolucionando como al límite. Bueno, sí, un poco. Sí, está revolucionando a todos los latinos. Mejor veamos qué pasó. Fiestas, parrandas, reventón es el complemento de gente, DJ, luces, varones y mujeres guapas. Pero al límite acaba de descubrir algo similar, pero unplugged. Sí, claro. Nos referimos al nuevo reventón que se está armando cada viernes en el Club Oasis. Artistas locales tienen la tarea de prender a una audiencia gracias a la interpretación de temas, pero unplugged. Nos atreveríamos a decir que es único en Colorado. El ambiente es muy relajado y animado, al punto de tornarse una fiesta familiar. Este evento, que tendrá lugar todos los viernes en el Club Oasis, recibe el nombre de Ruido Brutal y ya planea reclutar a exponentes locales que desean mostrar su talento simplemente con una guitarra acústica e instrumentos de percusión. El resto es cuestión del público. Quiero destacar que se nos viene Raulín Rosendo y mañana 8 y más. Si quieres ganarte los tickets, nada más entra a nuestra página de Facebook porque allí nosotros seleccionaremos los ganadores. Yo quiero ser una de esas. Yo creo que yo soy la primera fan productor. La primera. Pero bueno, yo no voy a hablar más y nos vamos a comerciales. Ya venimos con más de Al Límite. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas. Thank you.
Hola amigos, Quique Santander desde Las Vegas. Para todos los que están allá en Denver, Colorado, viendo Al Límite, les mando un gran beso y un abrazo. Clínica Médica Latina de Denver brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Y ya estamos de vuelta con más de Al Límite. Y les recuerdo que ya estamos US Trip. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ya nos pueden ver en el internet. Si no puede vernos en su televisor, nos puede ver en el internet, en vivo y high definition. Y estén bien atentos porque venimos con muchas cosas más. Y también se nos vienen, recuerden, Raulín Rosendo, la banda El Recodo, 8 y más, que es mañana. Y para más información, entra a nuestra página web www.alimite.tv. Ahora me voy con tips para una buena salud. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las alteraciones visuales. Vamos a hablar tanto de los problemas de agudeza visual, que son aquellos que se corrigen utilizando lentes, y también vamos a hablar de las manifestaciones visuales de algunas enfermedades. Los problemas de la agudeza visual son aquellas personas que no pueden ver de cerca, no pueden ver de lejos o que tienen alguna distorsión en la visión. Las personas que no pueden ver de cerca se llaman hipermétropes. Las personas que no pueden ver de lejos se llaman miopes. Y las personas que ven alterados los objetos se llaman astigmatas o astigmatismo. Tenemos que ir con un optometrista o con un oftalmólogo para que a través de unos aparatos complicados midan el tamaño de nuestro globo ocular o del ojo y vean qué corrección tienen que hacer por medio de lentes o cristales que son cóncavos o convexos, es decir, que están excavados o que tienen una montañita, que están panzoncitos. Esto modifica la dirección de la luz y hace que se corrija la visión. Los otros problemas de la visión son los que vienen como manifestación de una enfermedad del cuerpo. La causa más frecuente es la hipertensión. Cuando se sube la presión, se ven lucecitas como palomillitas que van volando. También cuando se baja la presión, las alteraciones visuales son muy similares. Vemos como que se nubla la vista, perdemos la agudeza visual y nos mareamos. Otra causa muy importante de alteraciones visuales es ver como nubecitas, como que hay partes de la visión que se nublan. El poder perder la visión periférica, dejar de ver hacia los lados y empezar a ver solamente lo que está enfrente de nosotros. Todas estas pueden ser alteraciones relacionadas con diabetes o con algún otro problema. Hay problemas de tumores en el cerebro que nos hacen perder la visión de los lados y solamente vemos lo que está cerca de nuestra nariz. Tenemos una visión cerrada. Tiene nombres muy complicados. Y si usted tiene alguna alteración visual, vaya y consulte al médico. Nosotros podemos decirle cuál es la causa, se hace un examen del fondo del ojo y nosotros podemos determinar por qué tiene alteraciones visuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor, siempre con muy buenos tips para la buena salud. Y se nos viene mañana 8 y más. Raulín Rosendo también viene y tenemos tickets. Para la única manera de ganarte esos tickets es entrando a nuestra página de Facebook y nosotros seleccionaremos los próximos ganadores. Y una legendaria banda estuvo acá en Denver, Buenavista Social Club. Veamos lo que pasó. El City Hall Events fue un lugar donde se presentó una leyenda viviente, Buenavista Social Club. Directamente desde Cuba arribaron a Denver para encontrarse con sus seguidores. Lo que hacemos son las raíces de la música cubana, el son, el cha-cha-cha, y el empeño es seguir cultivando esta música, que no mueran las raíces. La banda deleitó a los presentes con temas que ya son parte de la historia mundial. Asimismo, nuevas composiciones que mantuvieron al público aplaudiendo cada vez que entonaban uno de sus temas y muchos bailando al ritmo del danzón y la salsa cubana. Se volvió loco, Margarito. ¡Ay,
Omar Aportuondo hizo su aparición casi en la segunda fracción del concierto y sin duda está hecha de un talento nato y aún derrochando esa ternura visual. La banda, que por cierto tiene esa característica de tener miembros veteranos, ya se ven nuevos integrantes que completan el grupo original. Pensamos que para poder continuar avanzando, llevando la música tradicional cubana en nombre de Buenavista Social Club, hay que incluir caras nuevas. No nos podemos quedar con... Desafortunadamente tenemos ya algunos desaparecidos en el proyecto, por eso se incluyen nuevos músicos que, sobre todo, que siempre cultivamos la música cubana tradicional respetando el trabajo de ellos, que fueron los iniciadores de este proyecto. El concierto de Buenavista Social Club estuvo buenísimo, muy linda música. Ellos cantan el danzón, que es una música tradicional de Cuba, y estuvo buenísimo, así que felicidades a los organizadores. Y ya llegamos al final, pero venimos con más la próxima semana, jueves a las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Clínica Médica Latina de Denver brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas.